Al Fotolibro 2021. Les saluda Celeste Albairis a esta actividad que está organizada en vinculación con la Coordinación Académica en Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Programa de Interacción Cultural y Social PICS de FONCA, el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Esta es una semana muy interesante. Estamos muy contentos de volver a poder celebrar el Día Mundial del Fotolibro. Este es el segundo año que lo celebramos junto con todos ustedes. Hoy concluimos este breve, ciertamente, pero creo que amplio recorrido que hemos realizado, el seminario del fotolibro que está integrado a las actividades del encuentro. Ustedes saben, iniciamos el pasado 21 de septiembre y también iniciamos celebrando, porque estamos celebrando el Día del Fotógrafo en Latinoamérica y vamos a concluir esta semana, el 14, con la inauguración de la muestra, con estos preliminares del Día Mundial del Fotolibro. A lo largo de estos tres martes anteriores, figuras de talla internacional, pues nos han compartido su mirada, su forma de entender, de crear, de configurar narrativas visuales, de hacer fotolibros. Y hoy continuamos con nuestra cuarta y última ponente, ella es la fotógrafa Silvia González de León. Silvia ha hecho múltiples exposiciones en México, en el extranjero, ha presentado su trabajo, ganado becas, estímulos, reconocimientos, una amplísima trayectoria. Sin embargo, a ella lo que le interesa, lo que le gusta en realidad es trabajar con la fotografía experimental. En especial, siente preferencia por la cámara estenopeica, las técnicas alternativas. Y sobre todo, y esa es la razón por la que se encuentra con nosotros esta tarde, ella trabaja en libros de artista. Allá se encuentra Silvia con nosotros aquí en la sala. Silvia, bienvenida. Y voy a platicarles a todos acerca de tu trayectoria en estas publicaciones. Por ejemplo, en 1990 Silvia publicó Now, y fueron también, es un libro escrito también junto con el poeta Francisco Segovia. Escrito con luz, escrito con palabras. En el año 2018 se publica un libro monográfico que reúne parte de la obra de Silvia González de León. Luego, en plena pandemia, en el año 2020, Silvia termina una trilogía de libros, está integrado por La Espera, Rumbo y Puerto. Esos son los libros que ella nos produjo en el año 2020, pero este año, en 2021, está trabajando ya sobre desdoblamientos, que es una realidad. Hace una semana se ha presentado este libro de artista, que es un libro autoeditado y de tiraje corto. Y bueno, ya próxima a cerrar el año con otro libro de artista, que es Paz, 1898-1966, es del álbum familiar. Pero bueno, precisamente es Silvia la que nos va a ampliar más toda esta información, nos va a compartir y abrir a toda la experiencia que se ha reunido a lo largo de toda esta trayectoria de imágenes y de páginas. Bienvenida Silvia y bienvenidos todos ustedes.
Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto al fin poder estar ya aquí en Miradas al Fotolibro. Y bueno, como les decía Celeste, yo voy a tener dos partes en mi conferencia. La primera es sobre la historia del fotolibro. Voy a tratar de irme rápido porque, pues, aunque esta historia es breve, de solo 20 años aproximadamente, pues hay muchísimos materiales que ver, ¿no? Entonces, lo haré lo más breve que se pueda, ¿no? La segunda parte, pues, será ya sobre mis libros, que también les voy a mostrar unos videos y algunas fotos, ¿sí? Entonces, bueno, pues para empezar, pues es importante decir que el vehículo más importante para mostrar el trabajo de un fotógrafo, para difundirlo, pues es el libro, ¿sí? Y bueno, el libro ha acompañado a la fotografía desde sus inicios. Ustedes saben que desde 1839 Louis Daguerre en Francia registró el invento de la fotografía, aunque no era el único que estaba trabajando en este proyecto, ¿no? Había otras gentes ahí en Francia, también en Inglaterra y en otras partes también. Y bueno, no es un invento, bueno, la fotografía es producto de la revolución industrial, ¿no? Entonces había mucha gente que estaba trabajando en eso mismo, ¿no? El problema era cómo fijar la imagen, ¿no? Finalmente, algunos lo lograron y Daguerre lo registró antes que los demás, ¿no? Pero pocos años después, 3 o 4 años después, porque esto fue en 1839, Anna Atkins, una botánica británica, publicó el primer fotolibro de la historia. Yo se los voy a mostrar ahorita que compartamos la pantalla. Ya desde las veces anteriores, en las otras conferencias, se ha hablado de las definiciones, ¿eh? De cómo, pues a veces son inexactas, no son precisas, o a veces incluyen unas cosas, otras no. Pero bueno, yo les voy a mostrar ahorita un cuadro con unas definiciones que dieron unos autores que son muy importantes, ¿no? Pero me parece que en nuestros días el concepto de fotolibro se ha prestado a confusión precisamente porque en el fotolibro contemporáneo, ¿sí? Tiene una serie de características que han sido favorecidas por las nuevas tecnologías, ¿no? Y por la experimentación, o sea, cada vez se experimenta más, ¿no? Se experimenta con la forma de narrar, se experimenta también con la forma de presentar, o sea, con la forma y el contenido, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla para que podamos empezar a ver estos materiales, ¿sí? Si tienen alguna duda, yo voy a hacer una pausa, digamos, entre las dos partes, pero no duden en decirme si necesitan que les responda algo, ¿sí? Bueno, voy a abrir entonces la presentación que hice para este trabajo. A ver, creo que se comparte. Uy, no lo puedo compartir, es que tengo que señalarlo aquí. Sí, ya. Bueno, yo voy a hablarles de varios libros que son muy importantes. Para la historia del fotolibro. Déjenme poner aquí. Aquí nos quedamos. Es una bibliografía básica. Yo se las voy a mandar con unas ligas que también les van a ser muy útiles a otros fotolibros con Celeste, ¿sí? Entonces, si quieren, no apunten, ¿no? Entonces, está el libro muy importante, es como la Biblia, digamos, del fotolibro de Martin Parr y Jerry Badger. The Photobook of History, el fotolibro, una historia, ¿no? Y son tres tomos,
El primero es de 2004, el segundo es de 2006 y el tercero de 2014. Después tenemos el de Horacio Fernández. Bueno, puse dos porque es el primero que les pongo es el catálogo de una exposición muy importante para la historia del fotolibro porque Martín Parr vio esa exposición y dijo, de ahí le surgió la idea. Digo, Martín Parr y Jerry Badger son, aparte de que son maestros, escriben sobre fotografía, son críticos, son fotógrafos ellos mismos y además son coleccionistas de libros de fotografía. Entonces vio esta exposición que eran nada más puros impresos que incluían fotografías y se inspiró y de ahí surgieron los tres tomos, ¿sí? Después Horacio Fernández también en 2011 sacó un libro que se llama El Fotolibro Latinoamericano, porque se dio cuenta que los compendios que habían hecho los británicos realmente tenían una poca representación Latinoamérica, ¿no? Entonces formó un equipo y con eso hizo el libro, ¿no? Más adelante se los voy a mostrar. Luego, Fenómeno Fotolibro es un catálogo de una exposición que se hizo en 2017 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Es un catálogo muy interesante porque además está hecho como si fuera un fotolibro, ¿no? En una caja, son varios cuadernillos, están cosidos a mano, etc. Y luego, al final, José Antonio Rodríguez, no sé si lo conocen, es un historiador de la fotografía. Bueno, fue un historiador porque murió el año pasado y desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, hizo este número de la revista Alquimia, que se llama Fotolibros en México, editado por el Sistema Nacional de Fototecas, y fue en 2007, ¿no? Y tiene libros interesantes sobre el fotolibro en México, ¿no? Entonces, sobre la definición, ¿sí? Martín Parr y Jerry Badger citan en su obra The Photobook of History una definición del fotógrafo norteamericano John Gossage, que dice así, ¿no? Debe contener un excelente trabajo fotográfico, hacer que ese trabajo funcione como un todo, contar con un diseño que complemente el tema de que se trate y tener un contenido que mantenga vivo el interés del lector de principio a fin. Está bien, pero bueno, a mí se me ocurrieron otras cosas para completar la definición, ¿no? Entonces, un fotolibro debe tener excelentes fotografías. O sea, esa es una parte fundamental, ¿no? Porque en esas fotos, además, a través de esas fotos se va a hacer la narración, ¿sí? Estar impreso en papel, eso es también una condición, ¿no? Ya sea en prensa, offset o digital. Ser sobre un tema determinado, que se narra a través de imágenes, no necesariamente tendrá texto. La historia no tiene que ser lineal, es decir, cronológica, ni tiene que ser tradicional, ¿no? Sobre todo los fotolibros contemporáneos, pues incluso mezclan un hecho histórico con uno fantástico y desarrollan toda una historia a través de las imágenes y de documentos y de otras que incluso se inventan, ¿no? Para contar la historia. Y por último, el diseño, la puesta en página, la encuadernación, el material de archivo, etcétera. Todo lo que se utilice, todos los materiales visuales deben complementar la narración para que el fotolibro sea un mundo en sí mismo que mantenga el interés del lector de principio a fin. Bueno, les voy a mostrar primero les comento, estos libros son muy voluminosos, ¿no? Todos son los tres tomos, son grandes, tienen más de 300 páginas, incluyen 225 libros en promedio cada uno, o sea, están reseñados, ¿no? Y no se consiguen el uno y el dos nuevos, ¿no? Si se mete uno a internet, lo puede uno conseguir ahí seguramente, muy caros, ¿eh? Pero el tres yo lo compré hace unos años, yo creo que en Gandhi o en una librería de estas muy conocidas, ¿no? Bueno, les voy a mostrar. Que lo encuentre.
Y creo que lo cerré. Pero bueno, ahorita lo... Un momentito y se los pongo. Materiales visuales. No, este no es. Ah, ya. Perdón, pero está en una liga. Acá lo tengo abajo. O debería de tenerlo, a ver. Vamos a jalar desde aquí. Estas son las ligas que les voy a pasar a ustedes, ¿sí? Disculpen, pero por algún motivo lo cerré. Pero, ya no, aquí está, ya. Les quiero mostrar este video porque da... Ay, ¿y ahora qué hice? Ahí va, perdón. Ahora sí va. Son libros grandes, ¿no? Como pueden ver, 300 páginas por lo menos, empastados con pasta dura, muy bien encuadernados. Realmente son libros muy, muy bien hechos, ¿no? Profesionales, ¿no? Aquí todos tienen esta misma estructura, el índice, un prefacio hecho por Martin Parr y después una introducción de Jerry Badger, el otro autor. Después empiezan los capítulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer capítulo dice topografía y viaje, los primeros fotolibros, ¿no? Y bueno, sigue. Viene un estudio grande sobre eso. Este está en inglés, pero he leído que también hay una edición en español que habría que buscar. Este es el primer fotolibro que hubo en la historia de la fotografía. Es el libro que yo les mencionaba de la botánica Anna Atkins. Sí, un libro realmente increíble con impresiones hechas a mano en la técnica del cianotipo. Ella lo hizo en fascículos que después se juntaron y un editor, Romy lo hizo en una editorial, lo publicó. ¿Sí? Y bueno, vienen de cada libro, fíjense, viene siempre la portada y algunos interiores que los autores británicos seleccionaron para mostrarlos, ¿no? Están muy bien ilustrados. Aquí están, bueno, ya pasamos el capítulo 2. Siempre es esta misma estructura, ¿no? No se los voy a mostrar todos, pero para que vean, es como una probadita, ¿no? El tomo 3 tiene exactamente la misma estructura, igual que el tomo 2. Reseña libros, no solo novedades, digamos, cosas que uno conoce, ¿no? Hay todo tipo de libros, pero pues, la condición para ponerlos ahí es que tengan esa estructura, ¿no? Que está definida, ¿no? Como les acabo de decir, lo que tiene que tener un fotolibro, ¿no? Cuando estos autores estaban haciendo su investigación, pues se dieron cuenta de que la cantidad de libros que había que eran desconocidos, pues era grande. Entonces, se dieron cuenta también que los fotógrafos en el mundo editaban libros sobre temas relacionados, ¿no? Por ejemplo, sobre la guerra, en el caso del tomo 1, la fotografía pictorialista que fue muy popular a finales del siglo XIX, y después sobre movimientos que hubo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿sí? Entonces, todos los capítulos están profusamente ilustrados,
Y al final, les quiero mostrar, traen un momentito. Se ve muy bien, lo veo como muy pixeleado, pero bueno. Trae notas, una bibliografía selecta y un índice de autores, ¿no? Aquí se ve un poco mejor. Bueno, entonces, me interesaba que vieran esto porque, para que se den una idea del tipo de trabajo que es, ¿no? Yo creo que les tomó años hacer estos libros, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con la presentación. Y bueno, esta es la portada del 1. Este es el libro de Anna Atkins, que se llama Algas Británicas y sus impresiones en cianotipo. Y aquí hay unas páginas de los interiores, ¿no? Es un libro muy delicado, hecho en papel hecho a mano, y pues que tiene ya, no sé, 180 años, algo así. Está en un museo el original, ¿no? Después salió el fotolibro número 2, que fue los tomos 1 y 2, 2004-2006, fueron concebidos como una unidad, ¿no? Esta es continuación del anterior. Se fijan aquí en el centro, esta portada en blanco y negro es un libro de Bostelmann que se llama algo de Latinoamérica, ahorita me acuerdo. Pero bueno, encontré algunas fotografías que están en este volumen 2 y bueno, este pues parece ser un libro, yo creo que en algún país árabe. Pero bueno, es interesante mostrar las similitudes, ¿no? Por ejemplo, con nuestro país, ¿no? La gente que se dedica a revisar la basura, ¿no? Y vender, venderla y reciclarla, pues. Y también la gente que vende ropa usada en los mercados. Le muestre este que se llama Los hombres muertos dicen historias en Irak. También algo que nos es muy cercano, ¿no? Como problema, porque bueno, estos libros, esta selección que hicieron los autores británicos, pues una de sus ideas principales fue que contaran el momento en que se vive, ¿sí? Entonces, les digo, se dieron cuenta que un problema que sucedía en un lugar se repetía en otro y que había pues esta relación, ¿sí? entre los fotógrafos del mundo y había que como que agrupar los libros así. Y por eso hicieron temas, digamos. Los de estos libros me parecen un poco complicadas las temáticas, pero citan libros realmente muy interesantes, ¿no? Este es un libro chino sobre trabajadores y el formato pues es muy interesante, ¿no? Es un desplegado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, ¿sí? O este que es sobre pues gentes que viven al margen de la sociedad, ¿no? También es algo que todos conocemos, gente muy sola que vive en la calle y se ve que el fotógrafo pudo entrevistarlos e incluso él escribió, esta persona que está de espaldas, que tiene apuntadas cosas muy fuertes en su chamarra, dice, soy Dave, ¿quién diablos eres tú? Tú me necesitas para sentirte superior y yo te necesito para burlarme, ¿no? Entonces, pues en general son temas que tienen que ver con con las realidades políticas y sociales de todos los países, ¿no? Que además se comparten, ¿no? Y el volumen 3, este sí lo tengo, salió en 2014, o sea, años después, porque se dieron cuenta de que se les habían quedado libros que consideraban que eran muy importantes, y incluyeron ya el nuevo milenio y también el internet, los teléfonos celulares, las nuevas tecnologías, ¿sí?
Entonces, bueno, brevemente les voy a mostrar. Aquí está el tomo 3. Aquí se puede ver mucho mejor. Está su índice. Los temas, pues, ahorita los vamos a ir viendo, ¿sí? Reportes del progreso, el florecimiento del libro de propaganda, ¿no? Aquí vemos a Saddam Hussein, ¿no? En Libia. Y es un libro de propaganda de su gobierno, ¿no? Escogí también este otro de Chile, Ayer y Hoy, porque es interesante su elaboración, ¿sí? Las páginas de la izquierda son negras, las de la derecha son blancas. Es un libro que se hizo durante los años de Pinochet, después del golpe de Estado al presidente Allende y el asesinato del presidente Allende. Y tratan de convencernos, ¿no?, de lo malo que era antes la situación en Chile. Dice ayer, yesterday, ayer. O sea, viene en tres lenguas, en español, en inglés y en francés. Lo mismo del otro lado. Ayer las situaciones eran caóticas, violentas, había escasez de alimentos, etcétera, ¿no? Y del otro lado, pues, hay educación, hay paz, hay progreso, ¿sí? Y, bueno, el siguiente capítulo, bueno, no los puse todos porque no me iba a dar tiempo, ¿no? Pero monumentos a nuestro momento, la vida moderna y el fotolibro, ¿sí? Este primero, por ejemplo, es sobre los trabajadores finlandeses y sobre la vida así muy difícil que tienen trabajando con ese clima tan, tan frío que hay en Finlandia, ¿no? Y escogí uno que me llamó la atención, es de un fotógrafo norteamericano que vivió en Tokio varios años y fotografió el metro de Tokio, ¿no? Y se llama Tokyo Compression, o sea, compresión en Tokio, ¿sí? O sea, es un, creo que viajan 11 millones cada día en ese medio de transporte. Después, el capítulo 5 dice de aquí para allá, de allá para acá, el fotolibro y el lugar. Y bueno, les quería mostrar este de los dos. El de la izquierda es un fotógrafo japonés que hizo este libro sobre la calle Ginza, que es una calle de Tokio muy famosa. Y bueno, lo hizo su caja, como pueden ver. El primer libro, ese que es como amarillo, es sobre la historia de la calle. Y el segundo comprende este desplegado en forma de acordeón de esa calle. Y es muy original el diseño. Fíjense cómo de un lado puso un lado de la calle, y supongo que las notas son sobre los edificios que aparecen ahí, y del otro lado está el otro lado de la calle, los edificios, ¿no? Entonces es un diseño muy innovador y es de los años 50. Uno piensa que solamente los libros contemporáneos nos presentan todas estas novedades en el diseño, ¿no? Pero realmente los japoneses, por ejemplo, han sido muy vanguardistas en todos sentidos para el fotolibro, ¿no? Y del lado derecho hay un libro francés, se llama El asesinato de Baltar, y es sobre la demolición de un mercado de víveres que había en París. En 1970 deciden demolerlo, es una estructura así de hierro increíble, ahí se puede ver un poco. Y deciden demolerlo porque ya había quedado en un barrio muy, pues como muy de mala muerte, donde había mucha droga, prostitución, y bueno, ya finalmente, aunque había oposición de la ciudadanía, se decidió demolerlo, ¿no? Y él pues registró este asunto de la demolición, ¿no? Finalmente toda la parte que quedó de madera se quemó y hubo un gran incendio, ¿no? Y bueno, otro tema que también han tratado mucho en este libro es el de los campos de matanza, ¿no? Killing Fields, conflicto y el fotolibro.
Y aquí seleccioné este libro sobre Nicaragua. Nada más el 20% aproximadamente de los libros que hay, libros latinoamericanos en estos tres compendios, es como, bueno, con el tomo 3 ha de ser el 30% máximo, ¿no? Entonces, este es La Guerra de Liberación, Nicaragua, y Richard Cross es el fotógrafo, y Ernesto Cardenal, seguramente le suena conocido, este famoso escritor, era un religioso, pero muy comprometido con la guerra en Nicaragua, ¿no? Y ahora pues parece paradójico ver este libro, que era La Guerra de Liberación, cuando ahora pobre Nicaragua tiene un tirano que luchó en esta misma guerra, ¿no? Y bueno, Momenti Mori, el libro fotográfico, el libro fotográfico y la memoria. Y bueno, para este seleccioné un libro de Sophie Cal, es una francesa que hace instalaciones y hace también fotolibros muy interesantes, ¿no? Este libro es sobre la muerte de su madre. Y la madre siempre tuvo la idea de ir a Islandia, y entonces, no, al Polo Norte, sí, al Polo Norte. Y Sophie Cal, cuando muere su madre, escribe todo este libro, hace un registro con fotos. Ellos escogieron esta foto para presentar el libro. Y la idea que tenía Sophie Cal fue al Polo Norte y enterró parte de la joyería de su madre, que está ahí en la ventana, si fijan abajo. Ahí la enterró, ¿no? Y bueno, pues, y luego también tiene aquí textos que están nada más grabados en esta parte, en la página blanca, grabados y la letra está al revés, ¿no? Es como parte del diseño. Y este capítulo 9 se llama Canibalizar la fotografía, representar y representar el medio. Y aquí les voy a presentar el libro de Los Afronautas. No sé si les suena familiar, es uno de los libros, de los fotolibros más de los contemporáneos más reconocidos en la actualidad. Es de Cristina Midel, que es española, y narra, tengo yo aquí unas notas, ya no las encuentro. Bueno, narra una historia que es una mezcla de realidad y de ficción. En Zambia, un país africano, hubo la intención de hacer una expedición a la luna, ¿sí? Entonces, la expedición se frustró. Y entonces, Cristina de Midel, le pareció interesante esta historia y ella la recreó en su ciudad natal, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante porque visualmente tiene magníficas fotografías. Algunas páginas son semitransparentes, como pueden ver ahí, traslúcidas. Es de pasta suave, tiene una liga con la que cierra. Creo que sí, es de 2012, me parece. Me tenía notado que ya no lo encuentro. Pero bueno, no es tan importante, ustedes lo pueden buscar si les interesa, ¿sí? Entonces, ella narra con ficción, fotografía a una persona con un traje de supuesto de astronauta y narra cómo fue esa historia frustrada, ¿sí? Entonces, es un libro muy bueno, autoeditado, se hicieron nada más 1,000 ejemplares, costaba cuando salió, o sea, fue publicado por una editorial,
costaba 25 euros. Después ella lo metió a un concurso, ganó un premio, y ahora los ejemplares que se encuentran en internet cuestan 1000 euros, ¿no? Para que vean lo que significa tener un fotolibro exitoso, ¿no? Exitoso en esos términos, ¿no? Ganó un concurso fotolibro y pues no es fácil. Concursan muchos, muchos libros, ¿no? Creo que se hacen 200 al año y hay toda una cultura, ¿no? Que acompaña a los fotolibros, ¿no? Hay concursos, hay ferias, hay revistas que hablan de fotolibros y todo es impreso, ¿no? Hay una vuelta a los materiales impresos, ¿no? En plena época de la fotografía digital, ¿sí? En donde muchos fotógrafos pues, han optado por poner sus libros en Flickr, en Facebook o en Instagram, florece todo este movimiento, ¿no? De los libros como objeto. Bueno, entonces vamos a pasar a ver el trabajo de Horacio Fernández, ¿sí? Él es un historiador español. Esta exposición que se llamó Fotografía Pública, Photography in Print 1919-1939, que se presentó en 1999 en España, en el Museo de Arte Reina Sofía. Fue muy importante para la historia del fotolibro. El catálogo recogió todas estos impresos, ¿no? La exposición no eran más que impresos hechos con fotografía de la época de entreguerras, ¿sí? Entonces, hizo que, por ejemplo, Martin Parr se interesara mucho por consultar todos estos impresos y rescatar muchos fotolibros que estaban perdidos y no se conocían, ¿sí? Esta es su bibliografía, ¿sí? Después tenemos este libro que Horacio Fernández hizo después de conocer el trabajo de los dos primeros tomos de Martin Parr y Jerry Badger. Se dio cuenta pues, de que no estaba bien representado el fotolibro latinoamericano, ¿sí? En estas imágenes es una liga que encontré en internet que les voy a pasar, ¿sí? Habla así muy ampliamente de este libro, el fotolibro latinoamericano. Él formó un equipo de colaboradores que se fueron a Latinoamérica, entrevistaron a diferentes fotógrafos, visitaron sus bibliotecas, fueron a librerías, a archivos, se entrevistaron con editores, etcétera, ¿sí? Y encontraron, pues, sí, muchas cosas que no eran conocidas, ¿no? Por ejemplo, este es un libro de protesta sobre Chile mismo, ¿sí? Es un libro que se hizo en México, lo hizo Germán Marín, se llama Chile o Muerte, la fotografía es de Armindo Cardoso y el diseño de Germán Marín. Y se editó aquí en México ya por una persona que estaba refugiada aquí, ¿no? Y bueno, se dieron a conocer libros que muy poco se conocían en Latinoamérica, ¿sí? De este fotógrafo Paolo Gasparini, un fotógrafo muy importante que les digo no era muy conocido, ¿no? Y se estableció en Caracas en 54, yo creo que italiano, sí. Es un fecundo autor de fotolibros, entre los que destaca Para verte mejor América Latina en los años 70, ¿sí? O este libro de Horacio Coppola y Grete Coppola sobre Buenos Aires, es un libro de 1937 y realmente se ve muy moderno por su diseño, miren cómo está encuadernado y además incluye 232 páginas, 207 fotografías, realmente un texto muy importante para conocer cómo era la ciudad de Buenos Aires entonces.
Oeste de Molino Verde, que es un fotógrafo mexicano muy importante, Agustín Jiménez, poco conocido también. Y bueno, era un proyecto que él tenía sobre de hacer una serie de fotolibros, pero este que fue el primero sobre un cabaret que se llamaba Molino Verde. Imagínense, estamos en 1932, entonces fue censurado, el proyecto pues no se hizo, ¿no? Pero era, fíjense qué vanguardista en el diseño, ¿sí? El diseño está hecho por Jorge González Camarena, que también hizo la portada, que es muy buena, ¿no? Es como en Art Deco. Entonces, las fotos, pues estos acercamientos, estos montajes, esta forma de poner en página las fotos, pues era muy, muy revolucionaria para la época, ¿no? Y bueno, los desnudos, ¿no? Completos, lo eran también, pero pues no corrió con muy buena suerte. Y bueno, tengo aquí, les voy a mostrar, este es el libro, el fotolibro latinoamericano, tiene otra estructura, pero también está muy bien hecho, este primer capítulo, fíjense, del lado izquierdo vienen los libros, las portadas de los libros que incluyen. Yo les quería mostrar este, que fue la primera exposición que hizo Álvarez Bravo en México, organizada por la Sociedad de Arte Moderno, que tenía una galería en la Avenida Reforma. Fue una exposición grande, o sea, como más de 100 imágenes se mostraron, y este es el catálogo que incluía dos fotografías originales, ¿no? O sea, que él hizo en el cuarto oscuro, ¿no? Yo vi alguna vez un ejemplar de esto. Y bueno, tenemos también este otro capítulo, Palabra e Imagen, y se trata de incluir libros en los que participaron un escritor y un fotógrafo, ¿no? Esto es el España del Corazón, es sobre la guerra en la República, la guerra de la República Española, ¿no? Y el texto es de Pablo Neruda, de la derecha, Machu Picchu, y las fotos son de Martín Chambi, este fotógrafo increíble peruano, y el texto también de Neruda. Luego La ciudad y los libros, las portadas de este lado, también tiene un texto, es producto de una investigación que duró 4 años, ¿no? Antes de poder hacer el libro, ¿no? Realmente son gente que se ha dedicado a rescatar, ¿no? Estos libros, ¿no? Algunos son poco conocidos, otros totalmente desconocidos, ¿sí? Este es un libro poco conocido de Graciela Iturbide sobre Avándaro. Ustedes se acordarán, ¿no? Porque es, en 1971 se dio ese festival, ¿no? Y bueno, después hay este capítulo que se llama Los Olvidados. Y así les decía, esa portada del lado izquierdo arriba del fotógrafo Bostelman, un fotógrafo radicado en México, América, un viaje a través de la injusticia, ¿sí? Son libros poco conocidos en general, ¿sí? Y los olvidados no son solo los pobres, son también los enfermos mentales, son también libros poco conocidos como este que les mostré de Chile, o el libro Amazonia, que es este. Es de una fotógrafa suiza, Claudia Andújar, y su marido George Love se unió al proyecto después. Ella se fue a vivir a Brasil y trabajaba para una revista. Acuérdense que en esa época, en siglo XX, digamos, en la segunda mitad hubo un florecimiento de las revistas que publicaban fotografía. O sea, los fotógrafos les pagaban por ir a una misión a otro país y hacer un reportaje, y se los publicaban. Estaba en la revista Life, no sé si se acuerdan o si alguna vez han oído hablar de ella, o Paris Match, había como en diferentes lados este tipo de revistas, ¿no? Bueno, ella trabajaba en una revista en Sao Paulo y empezó a ir a esta zona de la Amazonia, ya cerca de la frontera con Venezuela. Hicieron este libro que era casi desconocido, son diapositivas,
y es como un relato cinematográfico, ¿sí? Empiezan desde, como desde las alturas, fotografiaron desde helicóptero y se van acercando a la selva, ¿no? Pero hay muchas fotos que son como abstractas, por eso dicen que es un libro semi-abstracto, ¿no? Hasta que de obras, ¿verdad, Silvia? Por conocer muchísimas, la verdad. Uy, sí, es realmente muy vasto todo este trabajo, ¿no? Y lo que no se conoce, además, ¿no? Entonces, todos estos libros están en internet. Una de las ventajas que tenemos ahora es que uno pone una liga o se pone a buscar y pone Amazonia y le aparece, ¿no? Y puede ver el libro, y porque son libros ya, este por ejemplo, pues no se consigue, creo que hasta se han perdido ya las diapositivas. Y bueno, tiempos difíciles, pues yo les escogí este de un cubano que ya en la época de la revolución era un muchacho joven, se fue a un pueblo lejos del lugar donde él vivía y fotografió. Hizo un libro muy interesante sobre un pueblo de provincia, pero pues les pareció, al gobierno le pareció que era, su visión era muy, muy pesimista y no se lo publicaron. Esto fue en 1970, 10 años después se pudo publicar, ¿no? Y bueno, los contemporáneos. Y les escogí este que se llama Los que se quedan, es sobre Ecuador. En 1999 hubo una crisis económica terrible y entonces pues este pueblo se quedó desolado, como muchos de los pueblos nuestros aquí, y hizo estas panorámicas con digital y después las unió con un programa, ¿no? Entonces son fotos desplegables. Y bueno, por último, Horacio Fernández hace énfasis en el diseño. O sea, acuérdense que un fotolibro es producto de un equipo, ¿sí? No lo hace una sola persona, no lo hace el fotógrafo solo, necesita del editor, necesita del escritor del texto cuando lo hay, necesita del impresor, necesita del editorial, ¿sí? Es un trabajo en conjunto, ¿sí? Y bueno, les escogí esta de Raúl Martínez, que es un diseñador cubano, que usó las fotos de Mayito, se llama un fotógrafo cubano, y tiene un texto de Fernández Retamar, Roberto Fernández Retamar. Pero son muy interesantes los primeros planos de las manos de los trabajadores. Y bueno, les quiero mostrar este también. Este es el catálogo del que les hablaba de una exposición Barcelona. Ahorita que deje de compartir se los muestro, pero porque es interesante ver el lomo, porque todos están cosidos, como les decía, cada uno está cosido a mano y entran en una caja, ¿sí? Entonces este que es el primero, trae el libro de Afronautas del lado derecho, si se fijan. Another Country in New York, que es un libro de Daido Moriyama, fue autoeditado y salió en 1974. Él se inspiró en el libro de William Klein, que es un fotógrafo, creo que no es neoyorquino, pero hizo un libro sobre Nueva York, que fue muy revolucionario. A ver si me da tiempo de mostrárselos. Entonces, este es el segundo librito. Aquí está el libro, ¿sí? Life is Good and Good for You, New York, William Klein, ¿sí? Trans Witness Rebels. Entonces, fíjense, él se publicó en 56, él lo hizo entre 54 y 55, y miren, era un libro que así que choqueó a los fotógrafos, a los editores, a los diseñadores, ¿no? Por su formato, es un libro grande, es un libro grueso, tiene 300 páginas, algo así, y muestra, pues, con este diseño, el tipo de ciudad que era Nueva York en ese tiempo, ¿no? Muy violenta, como pueden ver, los niños jugando con pistolas, fotos así en movimiento, desenfocadas,
la puesta en página muy, muy original. O sea, ahora podemos ver libros así, pero en ese tiempo no se hacían así. Incluso ese japonés se inspiró en Moriyama, se inspiró en este libro y después hizo unos libros increíbles también, ¿no? La puesta en página, ¿no? Y se pueden dejar descansos del lado derecho también porque estamos acostumbrados a que siempre los descansos van del lado izquierdo. O sea, es como la experimentación, ¿no? De eso habla este libro, ¿no? Y bueno, el tercer libro de Fenómeno Fotolibro es este, La visión del coleccionista, según Martin Parr, ¿no? Los mejores libros. Y él escoge 57 libros. Algo que no les dije es que cada librito, los autores son los comisarios de esa exposición. Es una exposición muy grande que se hizo en Barcelona, en un centro cultural. Y esta que comisario, o como decimos aquí, el curador, fue Martin Parr. Y mostró sus libros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es interesante este que se llama Drum. Dice, los fotógrafos argumentan a menudo que se requieren muchos años de trabajo fotográfico para producir un cuerpo de trabajo significativo. Este libro demuestra lo contrario, puesto que este retrato melancólico de un pequeño bar irlandés se fotografió en una noche, ¿sí? Entonces, se aprende mucho leyendo estos libros, ¿sí? Realmente, el de Horacio Fernández, la biblioteca es el museo. Y de lo que se trata es de hablar de las bibliotecas de Álvarez Bravo, de Cartier-Bresson y de un español, que ya se me fue el nombre. Bueno, se los digo un momento. Son tres bibliotecas. Y él resalta la importancia de las bibliotecas, ¿no? Son la formación de estos fotógrafos. Y por ejemplo, habla de Álvarez Bravo como el libro de Arget sobre París. Fue definitivo, cambió su forma de ver el mundo y de hacer fotografía. El libro japonés pues ha sido muy importante para la historia del fotolibro, ¿no? Entre los años 50 y 70 se le llama la era de oro del fotolibro japonés. Se hacen libros, fotolibros en Japón desde los años 20 y 30, o sea, es el fotolibro modernista en todo el mundo, ¿sí? Pero los libros de ellos siempre son muy interesantes. Fíjense el diseño de las portadas, ¿no? Y bueno, los libros de propaganda versus los libros de protesta. Ya vimos algunos de estos, hecho por Jerry Badger, que hizo la exposición y mostró, cada uno mostró su selección de libros, ¿no? Que mostró en esa exposición. Bueno, y este es un libro de una autora chilena que habla de los desaparecidos, ¿no? En la época de la represión en los años 70, de la Junta Militar, ¿no? Y Fascinaciones y Fracasos, de Eric Kessels, pues que es un tipo que le gusta hacer fotolibros con folletos, con libros, con imágenes que se encuentran como en mercados de pulgas, en librerías de viejo, ¿no? Y con eso arma y él ve una belleza en estas cosas, ¿no? Bueno, así que cada loco con su tema. Y por último, esto de prácticas contemporáneas. Y la exposición pues muestra la obra de un fotógrafo que dice que el fotolibro, pues... él era fotorreportero y muestra cinco libros en realidad, ¿no? Pero de este fotógrafo me llamó la atención porque dijo que él había sido fotoperiodista y cuando él iba a un trabajo, pues tenía que sacar las fotos de acuerdo a lo que le pedían, ¿no? Pero que después se dio tiempo con el fotolibro de que él podía experimentar y narrar la historia de otra forma, ¿no? Entonces hacía collage, hace montajes y narra su historia de una manera más original. Esta es la parte de atrás del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona,
Poto Colectania y RM, la editorial. Y esta exposición se llevó a cabo en 2007, si no me equivoco. Y por último, este es el libro... Bueno, tengo un video, mejor se los voy a mostrar en video. Prefiero mostrarles el video. Ya sé que el tiempo me va comiendo, pero prometo no tardarme mucho. También ya tenemos preguntas, pero ahorita pasamos, si gustas, a las preguntas y cuéntanos más de este ejemplar. Sí, pues miren, también está hecho como a todo lujo, ¿no? Los libros y están, se les puso un barniz para que se parezcan a las fotografías. Y bueno, los temas que escogió, los libros que escogió, muchos son de colecciones particulares, ¿no? Son manuales de fotografía, ¿sí? Muchos otros son de viajeros que vinieron en el siglo XIX y siglo XX, son los siglos que abarca el rayo solar, que es fue un libro muy famoso de técnica fotográfica que incluso se tradujo al español, Ruinas de Yucatán, otros manuales, que es muy curioso porque bueno, narra cómo a través de fotografías un abogado defendió a un asesino, como mostrando las fotos que él armó, ¿sí? Para demostrar su inocencia. Entonces es curioso. Y realmente es una pena que José Antonio no haya continuado este trabajo, y pues ahora ya no lo continuará, pero ojalá que alguien más lo haga, ¿no? Porque este número es muy bueno. Y nos muestra pues libros que de otra manera no conoceríamos, ¿no? Porque bueno, ya están agotados, ya son muy viejos. O libros curiosos, sobre las membranas profundas del ojo. Sobre la Revolución Mexicana de Anita Bremer. Otra vez el de Álvarez Bravo, que ya vimos. También agotado desde hace mucho tiempo. De Duby Bloom, de Duby, Gertrude Duby y su esposo Bloom, que vivieron en San Cristóbal las Casas y fotografiaron a los indígenas de Chiapas, ¿no? A los lacandones tienen fotos increíbles. O esta fotografía del pensamiento de Salas Portugal, que decía que se pueden hacer fotos con el pensamiento. Y pues ya, terminó. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver lo de las preguntas. María Magdalena González tiene una pregunta para ti en relación a lo que nos comentabas hace un momento sobre las características de los fotolibros. ¿Estás ahí, María Magdalena? Sí, aquí estoy. ¿Se me escucha?
Sí. Ah, ok. Es que me nace una inquietud. Viendo ahorita las características del fotolibro, una de que marca la maestra es que tienen que ser libros impresos. Sí, así Sí. lo entendí. Pero ahora con las nuevas tecnologías de los libros digitales, ¿es válido que alguien quiera mostrar este formato fotolibro en el sentido digital? Porque también nos dijo la maestra que es de equipo, que este es un trabajo de equipo, que es el fotógrafo, el escritor y el diseñador de las ediciones, ¿no? De los libros. Y también por las ventas de los libros electrónicos. Y ya después que seguí viendo lo que usted explicaba, maestra, pues también esta manera de que dentro de un libro actual nos estén mostrando libros que ya no podemos tocar, que ya a veces ni existen, y que aparte lo estamos viendo por un dispositivo electrónico, en una computadora, o sea, es un montón de cosas de un rescate de los fotolibros. Pero la pregunta base ¿es válido en este siglo XXI querer romper eso y hacer un fotolibro en formato digital para que pueda llegar en esta aldea globalizada a más personas? Esa es la pregunta. Yo creo que sí, que es válido, ¿no? ¿Cómo no? Pero bueno, historiadores de la fotografía te van a decir, eso no es un fotolibro, ¿no? Pero bueno, es muy discutible todo esto, ¿no? Por eso yo puse ese título a mi conferencia, esto no es un fotolibro, ¿no? Porque además si los estamos viendo aquí, no son fotolibros. Entonces, pero bueno. El ideal, por lo menos mío, es de que mis libros se hagan en papel, ¿no? Porque es una manera de materializarlo, ¿no? De que va a quedar, ¿no? No sabemos qué va a pasar con las nuevas tecnologías y probablemente van a avanzar tanto que libros que tenemos ahora ya van a ser también como antigüedades, ¿no? O sea, ya va a haber otras formas, etcétera. Entonces, la única manera realmente, yo creo, es que el libro sea material. Fíjense, el libro de Anna Atkins tiene 180 o algo así años, ¿no? Yo creo que a mí sí me gusta leer, ver un libro, ¿no? Yo sé que aparte muchos libros no son accesibles simplemente por el precio o porque las bibliotecas en México pues no tienen la importancia que tienen en Europa o en Estados Unidos, ¿no? En esos países. Pero bueno, la biblioteca del Centro de la Imagen, no sé si ya abrieron por este asunto de la pandemia, pero siempre está esa posibilidad de ir y gozar del libro, ¿no? Que es otra experiencia, ¿no? Gracias. Sí, de nada. Hola, hola Silvia, muchas gracias por tu disertación. Ha sido interesantísima. Gracias. Quería hacerte una pregunta. Cuando hablaste de imágenes y literatura, acá en Argentina está el libro de Sara Facio y Alicia D'Amico, Retratos y Autorretratos. Sí. Quería consultarte si ese libro califica como fotolibro o cuál es tu opinión al respecto. Mira, no conozco el libro como para poder decirte si es un fotolibro o no, pero yo creo que si está impreso y tú me dirás, narra una historia, un principio, un fin, y yo creo que el fotolibro latinoamericano incluye unos libros de ellas, pero no ese. Entonces, Ajá. yo pensaría que sí. Sí, mi duda era porque son como compartimientos estancos. Hay un retrato de un escritor y el escritor escribe sobre sí mismo, pero no hay un relato que una cada una de las imágenes. Ya, pero pues no sé qué decirte, pero yo creo que sí es un fotolibro. Me parecería que entraría en esta categoría de Horacio Fernández, ¿no? De los libros que escribe, bueno, que comparte un escritor con un fotógrafo, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Pensaría que sí, ¿no?
lo siento, pero no lo conozco en particular. Y hablando de libros que se comparten, de fotolibros que se comparten con escritores, Silvia, a mí me gustaría que nos comenzaras a mostrar tu obra. El tiempo se nos va y tenemos también que acercarnos a tu trabajo. De acuerdo. Entonces, comparto otra vez. Ay, ahora no encuentro dónde se comparte. Ah, sí, aquí abajo. Sí. Compartir pantalla. Vamos al escritorio. Y vamos a cerrar esta. Bueno, les voy a compartir 4 libros míos. Este primero visualización en pantalla completa, ¿sí? Pertenece a una colección de la Secretaría de Cultura y el título del libro lo da es el nombre del fotógrafo, ¿no? Son libros editados por Pablo Ortiz Monasterio, que es un conocido fotógrafo y editor mexicano, y salió en 2018. El texto es de Francisco Segovia, se llama La Luz Continua, y la edición, la selección de imágenes la hizo Pablo Ortiz Monasterio conmigo. Entonces, yo digo que sí es un fotolibro porque les hablaba yo de la importancia de un equipo, ¿no?, que trabaja en su elaboración. En este caso, pues, hay un diseñador, hay un editor, hay el trabajo de mío, que en este caso de la fotógrafa, del editorial, etcétera, ¿no? Y bueno, él escogió de un montón de fotos, me dijo, mándame muchas fotos, ¿no? Yo le mandé, tenía mucho trabajo en ese tiempo porque había tenido la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte y había hecho un proyecto que se llamó Un Diario Estenopeico. Entonces sacaba muchas fotos en interiores, pero también fotos en el exterior y curiosamente él escogió más como esta parte más íntima, ¿no? Del autorretrato, del cuerpo, de lo orgánico. Y me gustó, me preguntó, ¿te parece bien? Volvimos a revisar el trabajo y salió esta selección. Son todas fotografías tomadas con cámara sin lente, por eso hay de repente hay estas fantasmas, ¿no?, que se pueden hacer con una exposición larga, o el movimiento, ¿no?, se puede captar, porque no son instantáneas, son imágenes, estas cámaras toman el tiempo, no son instantáneas, ¿no? El tiempo puede ser de segundos, de minutos, y hasta de horas, dependiendo de la calidad de la luz, ¿no? Y tiene estas pequeñas secciones, trayectorias. Incluye fotos desde los años, principios de los 90 hasta 2017. Aquí el movimiento es algo que se puede captar increíble, ¿no? Ahí parece que vamos en una lancha de motor, ¿no? Y es una trajinera en Xochimilco. Y se pueden hacer muchos experimentos, ¿no?, con esta cámara.
Pregunta Miguel Espino si todavía está a la venta. ¿Lo podemos conseguir en Educal, por ejemplo? Sí, bueno, yo tuve la suerte de que ese año en que me publicaron, 2018, fue el último año que tuvo la editorial, la colección esta de Círculo de Arte, ¿no? Se vende en librerías Educal, pero Educal ya no, con la Secretaría de Cultura y la, ¿cómo se llama? Les voy a decir cómo se llamaba la dependencia. Dirección General de Publicaciones, me iba el nombre. Esa dirección pues desapareció, ya no se hacen los libros, pero todavía hay en librerías, ¿no? En Educal, yo lo he visto también en Gandhi, en esas librerías grandes, ¿no? Pues, colección Círculo de Arte, son muy económicos y están muy bien hechos realmente, son de pasta dura. ¿Sí me ven, va? Entonces, Sí. son de pasta dura, se hicieron un tiraje de 1.000 ejemplares, cuestan 110 pesos, algo así, y desde que está Pablo Ortiz Monasterio en la bueno, todo ese tiempo que estuvo, porque ya no, se hicieron estos libros de fotografía, porque antes eran de artes plásticas, entonces van a encontrar también algunos de artistas mexicanos muy buenos, ¿no? Y varios de fotógrafos, ¿no? Porque el más viejo que yo tengo es de 2013, por lo menos se hicieron 5 años, ¿no? Quizá un poco más, ¿no? Y bueno, el siguiente libro que les voy a mostrar, no sé si alguien quiera preguntar. Tienes muchos comentarios. Mira, te leo mientras abres algunos. Dice María Sí. Montoya que tu trabajo está increíble. Te felicita. Checo, el compañero que habló hace un momento, dice: ¿Puede ser que una foto se repite? El desnudo frente a la ventana. Esa. Puede ser si se, que una foto se repite. Ajá. No, pero es que no entiendo la pregunta. A ver, Checo. Es como una construcción, creo que Chelco es argentino, ¿verdad, Chelco? ¿Cómo quieres preguntar directamente a la maestra? Sí. Me pareció cuando pasabas el libro que el desnudo que está sentada frente a la ventana se repetía, pero no sé si es que volvió la hoja y pasó de nuevo, y era una curiosidad nada más, o había sido una cuestión de diseño de repetir la imagen. Y No, pero me... no era la misma, era una parecida, yo creo, porque no hay imágenes repetidas. Bueno, y me encantó el libro, íntimo. Realmente me gustó muchísimo. Gracias. Sí, pues esa era digamos, la idea del libro, ¿no? Mostrar como la intimidad. Bueno, entonces vamos a ver este. Esta es una carpeta que yo hice, Natura, también con fotografía estenopeica, para una revisión de fotolibros que se hizo en el Centro de la Imagen en el 2018. Y bueno, muestra el trabajo que hice en dos reservas, una en la Selva Lacandona, y otra en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Puse imágenes de las dos reservas porque me pareció que se podían combinar, ¿no? Sin que hubiera problema, ¿no? Y bueno, son 15 fotos que pertenecen a estas dos zonas, a dos reservas, ¿no? La de Tehuacán-Cuicatlán de 2018 y la de la Selva Lacandona, Reserva de los Montes Azules en Chiapas, en 2002. Los viajes fueron organizados por Javier Hinojosa, es un fotógrafo, muy conocido,
muy interesado en la conservación de estas áreas naturales. Entonces, yo tuve la fortuna de participar en estas dos expediciones. Y la intención, pues, era difundir la riqueza visual de la naturaleza y crear conciencia sobre la necesidad de conservarlo. Entonces, es un solo ejemplar y, pues, me sirve para mostrar mi trabajo, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues es que me interesa mirar el mundo natural con la cámara sin lente, ponía yo, porque las tomas son largas y meditadas. Crear imágenes que hagan que los espectadores se fascinen con los paisajes e incluir en ocasiones la compañía humana, ¿no? No presentar siempre los paisajes desolados, despojados de la inevitable presencia humana. Mostrar que la naturaleza y las personas podemos dialogar, compartir un tránsito, una vida con respeto. Entonces, pues sí, la idea de estos proyectos ha sido esa, la conservación y el respeto por la naturaleza, ¿no? Que bueno, es un problema ahora muy grave para no solo para México, ¿no? En el mundo, ¿no? Y con todo esto del cambio climático y todas estas desgracias que están sucediendo, ¿no? Y bueno, el tercer trabajo que les voy a mostrar así es desdoblamientos. Otra vez fotografía estenopeica. Y bueno, este es un texto que escribí sobre el libro, ¿no? Desdoblamientos es el título de un libro de autor que publiqué en el primer semestre de 2021 de manera independiente. Consta de 8 autorretratos que tomé en los años 2016 y 2017 con cámaras estenopeicas. Bueno, ya ustedes lo vieron, algunos de estos retratos en el libro del Círculo de Arte, ¿no? Lo diseñé en forma de acordeón o concertina en 2020 y 2021. Tiene un epígrafe de Tita Valencia. La edición y selección de imágenes la hice con ayuda de Adriana Medina, que es mi ayudante. Se imprimieron 20 ejemplares numerados y firmados por mí. Mide 15 por 15 centímetros. Impresión Giclée en papel Moab Rag de 300 gramos. Siempre me pregunta qué es impresión Giclée, y es pues una impresión digital fina, ¿no? Y encuadernación con pastas y caja deslizable forradas en tela gris, hechos a mano por Vostok Image Lab a principios del 21. La pandemia del coronavirus comenzó en febrero de 2020 en nuestro país y continuaba a mediados de julio de 2021, que es cuando salió el libro. Me pareció que el tono melancólico de los autorretratos coincidía con el estado de ánimo que en distintos momentos todos hemos compartido durante este extraño y prolongado periodo de incertidumbre, dolor y miedo. No ha sido fácil padecer un largo encierro, pérdida del empleo, contagio, muerte de familiares, amigos, conocidos, cientos de miles de desconocidos. Personalmente siento que he envejecido física e interiormente. Sé que la epidemia pasará, pero nos dejará una huella indeleble. Esta obra pretende ser una memoria, otra forma de recordarlo. Y aquí está el libro. Y bueno, si lo acomoda uno en una mesa así amplia, puede ver los retratos de un lado y de otro, ¿no? Aquí se los voy a mostrar. Página por página. Tiene un epígrafe de Tita Valencia que dice: yo soy quien soy, quien invento que soy y quien los otros creen que soy. Y decidí empezarla con esta imagen que mira hacia la izquierda. Después vienen estas dos.
hay fotos de dos tipos, ¿no? Unas son con fondo negro, como la del lado izquierdo. Como les decía, las exposiciones son largas. Digamos que esta exposición fue de 15 segundos, lo hice en el balcón de aquí de mi casa. Y puse un fondo negro. Y cada 5 segundos me moví. O sea, yo tengo que abrir el estenopo, o sea, el agujerito de la cámara. Y como tengo que mover los brazos, por eso se ve el movimiento, ¿sí? Y los del lado este del lado derecho fue hecho en dos momentos, en un solo negativo, ¿sí? Primero saqué el fondo, que es esta pared con plantas, y después yo me puse, vine a mi casa y sobre el mismo negativo me fotografié. El mismo caso de este autorretrato del lado izquierdo. Estaba en Veracruz compartiendo un diplomado en un edificio colonial y construían en la época de la colonia con estas piedras que les llaman piedra múcar y que sacan del océano y en los arrecifes. Imagínense qué crimen ahora que los arrecifes tienen tanto peligro de desaparecer, ¿no? La de la derecha, pues es la misma idea del movimiento, con un fondo negro. Bueno, en la de la izquierda, primero tomé el fondo y después, ya aquí en mi casa, me autorretraté. Y lo mismo en este caso, que es con los ladrillos atrás, y de la derecha, pues con el fondo negro y esta última mirando hacia el lado contrario. Entonces, cuando uno lo abre, queda la primera y la última mirando hacia dentro del libro, ¿no? Y bueno, aquí está el colofón, ¿no? De cuando se hizo, que ya se lo leí. Y este es el ejemplar 1 firmado y pues con los logotipos y el lema del Sistema Nacional de Creadores de Arte, tengo la beca nuevamente y esta es una de las actividades de las producciones que he hecho, ¿no? En este año. Y ya no sé qué pasó. No sé por qué no puedo salir, pero bueno, les voy a mostrar ahora. Pues necesito salir de aquí, pero no sé cómo hacer. Ahí está. Bueno, entonces ya les voy a mostrar dos libros más. No estoy ya, ¿no? No está aquí, está acá arriba. Sí, tres libros rápidamente que hice con Laura González Durán, que es una amiga mía poeta. Y trabajamos en conjunto, lo hicimos el año pasado. En junio de 2020 se publicó. Es un flipbook, o sea, es un libro digital, ¿no? De estos que puedo pasar uno de las páginas así. Pues esto no es un fotolibro, ¿no? Pero claro que es válido, ¿no? Para responderle a la persona que me hizo la pregunta, ¿no? Yo sí creo que es un libro, esperamos que algún día se pueda hacer en papel, pero pues dada la crisis de la industria editorial mexicana y la época de crisis por la que pasamos, dudo mucho que se pueda hacer, ¿sí? Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo. Ella escribió los poemas, que son muy breves. Y las dedicatorias, y bueno, empiezan las fotos. Siempre están a doble página, una foto, un poema, y yo busqué en mi archivo, o sea, no son fotos que hice especialmente, sino fotos que yo tenía en mi archivo, ¿no? Entonces les leo este poema, dice: ahora los días son otros, concluyen sin aviso, pasan sin horario, sin calendario, solo pasan sin tregua entre el sol y el viento, entre la memoria y el recuerdo.
Sí, entonces se trataba de que las fotos pues dialogaran con los poemas, ¿no? La espera es distinta, viene de no sé dónde. No hay ola que marque su ritmo, no hay viento que la ataje. ¿Cómo se sentirán las ciudades con tanta soledad entre sus muros, con sus olores a la deriva, con la añoranza de los pasos? ¿Qué harán con el silencio? ¿En qué esquina guardarán la memoria de estos días? Bueno, estos libros están en mi página de Facebook. Entonces, si ustedes quieren verlos con detenimiento, pueden entrar a Silvia González de León, fotografía. No, fotografía Silvia González de León, y ahí están los tres libros, ¿eh? Les muestro así rápidamente las imágenes que acompañan a los poemas, que además son como imágenes ellas mismas, ¿no? Aquí puro río de recuerdos corre calle abajo con la lluvia. Y todos son reflexiones sobre el encierro el año pasado y este año, ¿no? Porque el último de estos libros se publicó este año. Sobre el encierro y sobre pues todo lo que uno piensa estando así. Solo las horas recuperan el paso de los días, descubren la fragilidad de su cadencia y sueñan. Ya no reconozco mi reflejo, su mirada tiene la distancia de las cosas. Cosechar las raíces del tiempo en los rincones de la casa y sentir el olor lejano de la infancia. Sobre el miedo, sobre la zozobra, sobre no poder ver a las personas que antes veíamos, sobre la soledad, etcétera, ¿sí? Algunas fotos fueron tomadas en Argentina para el compañero argentino que habló antes. El orden pierde rumbo, hay una orfandad en los objetos que nos llena de preguntas. ¿Y estas fotografías sí son digitales, Silvia, o también son hechos sin cámara? No, son tomadas con cámara, en rollo. Y tengo impresiones de ellas, ¿sí? Claro que hay que digitalizarlas para poderlas poner aquí, ¿no? Bueno, ya todo hay que digitalizarlo, ¿no? Cualquier informe que se hace o cualquier muestra, pues se tiene que tener digitalizado. O sea, realmente para los fotógrafos, y más para los fotógrafos como yo, que todavía revelamos en el cuarto oscuro, es un trabajal, ¿no? Entre que se toma, se revela, se digitaliza, se edita, digitalmente, pues sí. El día tuvo su encanto y naufragó entre la lluvia. Este es en un café en Argentina, por ejemplo. Parece que no hay camino, las calles se bloquearon sin aviso. Y se pueden hacer múltiples exposiciones, como ven en esta, ¿no? Algo le pasó al paisaje de la tarde y se llenó de nubes y sonrió. Sí, es un libro grande este, ¿no? Son pequeños los poemas, se lee muy fácilmente. Abrir puertas y ventanas y dejar que el vigor de la jacaranda se aloje en casa. Y se termina. Son tres libros. Los otros, los dos siguientes se llaman Rumbo y Puerto, ¿sí? Ya no son fotos como la otra que acompañaban platicaban con la imagen, ¿no? Este es, sigue y nada más las secciones se abren con una imagen que también es mía, ¿no? Y el rumbo, la espera, rumbo y puerto,
rumbo y puerto son así. El único que tiene tantas imágenes es la espera, ¿no? Que es el primero. Y bueno, por último, creo que ya nada más me queda... Y nada más me queda ya el libro de mi abuela, que se los quiero mostrar. Es sobre un álbum familiar. Lo veo. Te leo mientras buscas algunos de los comentarios. Sí, sí. Dice Isaura Lizárraga Pulido, qué belleza de obra maestra. Gracias por compartirlas. Y Chico nos vuelve a hacer un comentario aquí, dice, un diálogo entre la imagen y las palabras, refiriéndose a esta trilogía que nos has presentado, que las resignifica a cada una de ellas. Gracias. Bueno, este, vamos a ponerlo... Este libro... Se llama, se llama Paz 1898-1966, del álbum familiar. Es sobre mi abuela, este es un monograma que estaba en la invitación de su boda, ya más adelante lo vamos a ver. Esta es la... Es una maqueta, en realidad, ¿no? Estas son las guardas del libro, ¿no? Yo hice impresiones en cianotipo, en biotipo y en ambrotipo, que... No, ambrotipo no, ¿cómo se llaman? Ahorita les digo el nombre. Pero, bueno, son impresiones alternativas, y utilicé fotos del álbum familiar y algunas las imprimí con esas técnicas, ¿sí? Este es un cianotipo, pero en proceso. Cuando uno hace un cianotipo, no sé si alguno de ustedes ha hecho, este es un fotograma, ¿no? O sea, se pone la mezcla sobre un papel de algodón preferentemente y se ponen los objetos planos que se quieren fotografiar, ¿no? Se imprime con la luz del sol. También se puede hacer con una lámpara de rayos ultravioleta, pero bueno, a mí me gusta hacerlo con el sol. Entonces, este está en el proceso, ¿no? Una vez que ya lo saqué al sol y le di 10 minutos, lo quito, o sea, tenía un vidrio grueso encima y unas prensas así para que quede muy bien hecho el contacto, ¿no? Y se vea enfocado. Entonces, le quito todas las cosas estas que vegetales que le puse, lo meto en agua, lo enjuago y se convierte en azul. Entonces, bueno, la primera página dice, otra vez se repite el título, es como la portadilla. Paz Miranda tiene 11 años en francés, ¿sí? Es mi abuela a los 11 años cuando hizo su primera comunión. Y bueno, tenemos aquí la página legal, que en realidad quiero hacer un flipbook con esta maqueta, que la idea pues sí sería a largo plazo poderla imprimir. En papel. Y bueno, la dedicatoria, una prima muy querida que murió hace unos meses, que tiene un epígrafe de Genaro Estrada que dice: quisiera a esta hora en que pasan las hojas del árbol a mis manos, colocar la hoja en la yema exacta del árbol genealógico. Yo este libro lo he hecho en el tiempo que tengo, que estoy becada por el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Mi proyecto era en Veracruz fotografiar sobre tres temas diferentes y pude ir 3 meses nada más. El primer año se llamaba Árboles Ancestrales de Veracruz y bueno, pues me vi muy frustrada porque ya no pude viajar más y empecé a practicar las técnicas alternativas estas porque la idea final del proyecto era hacer un libro de artista con esas impresiones. Entonces he tomado cursos y talleres y bueno, digamos que los árboles ancestrales me llevaron al árbol genealógico de mi lado paterno.
tenía, tenemos en la familia muchas fotos de archivo de mi abuela, que vivió en Francia en su infancia, ¿no? Como desde que era niña a la adolescencia. Si ustedes se fijan aquí, el fotógrafo está en la Avenida de la Ópera en París, ¿sí? R. Melzi. Mi abuela tenía 11 años. Entonces, tiene algunos textos que van contando la historia, ¿no? Dice, cuando era niña, mi abuela Paz Miranda de Teresa y su hermano menor, Salvador, vivieron con sus padres cerca de 10 años en París. Eran los tiempos del porfiriato y de la Revolución Mexicana y las familias acomodadas huían porque tenían por sus vidas y propiedades. Allá se educaron, aprendieron la lengua y cultura francesas, a tal grado de que ella, a sus casi 70 años, contaba todavía y hacía las sumas del mercado en francés. El destino quiso que, de todos modos, la familia perdiera gran parte de su patrimonio, que se expropiaron y los negocios los dejaron encargados con un pariente que no se encargó y los perdió. Y así. Al volver a México, el anhelo de mi abuela, como el de casi toda mujer joven de esa época, años 20 del siglo XX, era casarse y formar una familia. Se unió a mi abuelo Alberto González de León y Piñeiro en 1924. Un abogado de buena familia, como se decía, de quien se enamoró locamente. A él dedicó varios de sus bellos retratos de juventud, tomados en estudio, de manera muy cariñosa y atrevida para ese tiempo. Ya los van a ver. Bueno, aquí están en la playa de Biarritz, mi abuela y su hermano Salvador. Y acá otros retratos, ya adolescente. Este es un pañuelo que yo tengo de mi abuela, ¿no? Y un cianotipo del lado derecho de uno de sus retratos. Este es de 1920, o sea que ya tienen, sus retratos ya tienen más de 100 años. Pero como fueron tomados en estudio, se conservan bien. Dice, seré feliz si me quieres siempre como hoy, si gozas viéndome, si veo en tus ojos ese no sé qué que me vuelve loca. Tu pasecita, 16 de noviembre de 1923. Esto es cuando era novia de mi abuelo. Es el reverso de esta imagen. Este es de 1921, 100 años. Tiene varias fotos así disfrazadas, ¿no? Esta imagen también es como de la misma época, y yo hice un biotipo, que son estas impresiones que se hacen sobre una hoja, ¿sí? Hay que tener un negativo, no un positivo, se hacen a partir de un positivo, porque no es un procedimiento fotográfico, sino más bien se hacen con la clorofila de la hoja, ¿sí? Entonces se pone el positivo que se hizo antes en una mica transparente, ¿cómo se les llama esas micas? Bueno, es una mica transparente que puede uno imprimir ahí un positivo o un negativo, ¿no? No me acuerdo. Y esta de abajo es una impresión de otro tipo que se hizo con jugos vegetales, ¿sí? Es con el jugo de acelga. Y el marco está hecho con betabel, a partir de esa misma imagen, ¿no? Esa es la boda. Salvador Miranda y Marrón de Teresa, no, Marrón y Paz de Teresa de Miranda tienen el gusto de invitar a usted al matrimonio civil de su hija Paz con el licenciado don Alberto González de León y Piñeiro. Ceremonia que se efectuará el viernes 27 del corriente mes a las 5:30 de la tarde en la casa número 33 de la segunda calle de Sadi Carnot, México, junio de 1924. Y ese es el monograma que usé para la portada, ¿no? Que tiene sus iniciales, se me fue la Paz, Miranda, la M, y la T.
No sé si las es muy garigoleada, pero por ahí se pueden ver las tres. Ahora que estás hablando de cuestiones técnicas de producción, mira, tenemos una pregunta de las personas que nos están siguiendo por redes sociales. Dice Alma Gámez, ¿cómo es tu positivado, por contacto o digital? De estas técnicas, ¿se refiere a las técnicas antiguas? Sí, porque dice, me encanta, yo hago fotografía estenopeica y es de gran belleza la pausada captación de la imagen. Muchas felicidades, Silvia. Sí, bueno, para estas técnicas como cianotipo y biotipo, sí, sí son impresiones que se hacen a mano, sí. Yo luego las digitalicé. Incluso los biotipos, estos que se hacen sobre hojas, no son permanentes. Uno los tiene que guardar adentro de un libro para que no les dé la luz. Y aún así van perdiendo la imagen, ¿no? No así el cianotipo, que ya es una impresión fotográfica, ¿no? La composición de la emulsión es con dos sales de hierro, ¿no? Y yo tengo cianotipos que hice hace 30 años y están perfectos, ¿no? Muchísimos compañeros, bueno, algunos de los compañeros que se encuentran hoy con nosotros también están haciendo comentarios en relación a estas prácticas alternativas. Te leo, por ejemplo, lo que nos dice Miguel Espino. Dice que él está llevando en su quehacer estas prácticas y, bueno, que lo está enseñando a jóvenes, a niños, en un semillero creativo que existe de fotografía en Gómez Palacio. Pues felicidades, Miguel. Y dice que le encantó tu libro. Ah, muchas gracias. Sí, pues el cianotipo especialmente es muy fácil de hacer, ¿no? Los otros, el biotipo y el de los jugos de vegetales, son más tardados porque no son tan rápidos como el cianotipo. O sea, a veces tardan días, ¿no?, completos ahí exponiéndose al sol, y a veces quedan y a veces no, depende de la hoja. La hoja tiene que estar muy verde, ¿no?, o sea, muy joven la hoja, ¿no?, para que la clorofila actúe, ¿no? Y bueno, ya mi abuela casada con su marido, es una nota de un hotel donde se quedaron, ¿no? Y bueno, mi abuela, después de casada, pues cambió mucho. Bueno, supongo que como cualquier mujer casada de ese tiempo, ¿no? Dice, mi primer cuarto de casada en el edificio Condesa, departamento E6. Esos edificios que están ahí en la calle de la Condesa, pero no me acuerdo qué calle es. Tamaulipas, me parece. No. ¿Alguien se acuerda? Pero ahí están, ocupan una cuadra completa, ¿no? A Mazatlán, la calle de Mazatlán. Entonces dice, no se los voy a leer todo porque creo que no nos va a dar tiempo, pero sí les quiero leer una parte de esto. Dice, las familias de mis abuelos eran muy católicas y así fue ella siempre. Se dedicó abnegadamente a ser esposa y madre. La condición social, las costumbres de la época y en especial la religión fueron determinantes. Aunque estoy consciente de que eran otros tiempos y de que con el matrimonio la vida cambia, no puedo dejar de observar que después de la boda su aspecto físico y forma de vestir y seguramente hasta de comportarse cambiaron de manera notable, lo cual puede apreciarse en esta foto de 1925 donde tiene en brazos a Alberto, mi padre, su primer hijo. Había pasado poco más de un año de matrimonio, tenía solo 27 años. Bueno, y después aquí abajo pongo la foto ya de todos los hijos, ¿no? Tuvo 6 hijos. Y fue una madre muy amorosa que les hizo unos álbumes a cada uno, así donde ponía todos los avances desde bebés, fotos, recuerdos, dibujitos que le hacían, ricitos de pelo, etcétera, ¿no? Y estos fueron, dice, son los zapatitos que yo tengo y que escaneé. Y dice, primeros zapatitos de cuero que usó Curruquín Lindo, así le decían, comprados el 7 de agosto de 1926. Y bueno, aquí fotos de mi papá, de Tito en 1926, y bueno, vestido de acólito y de monje, creo que aquí abajo.
Y bueno, acá está la familia, ya con todos los hijos. Ya mi abuela con otra cara, como con problemas, supongo, con tantos hijos, porque aunque pues no les faltara nunca el pan, ni mucho menos, vivían con lujo. Pero bueno, los problemas en las familias siempre, siempre hay, ¿no? Entonces aquí vienen todos. Ella les escribió en su puño y letra desde 1946. Ella tenía ahí 48 años. Y bueno, al reverso de esa fotografía, mi abuela escribió una oración porque se volvió súper religiosa, mucho más de lo que ya era, ¿no? Sí tiene una letanía muy dolorosa pidiendo por su marido, por sus hijos, y bueno, se me aflige leer esta plegaria escrita con tanto dolor y devoción, aunque no tuvieran problemas económicos en la familia, dificultades no faltaban con una prole tan numerosa. Uno de los hijos menores empezaba a mostrar signos de una enfermedad muy grave e incapacitante. Mi abuelo pasaba casi todo el día en su despacho en el centro. A veces era duro con su esposa, muy estricto con sus hijos hombres, condescendiente con las mujeres, y más tarde, debo aclarar, muy cariñoso con sus nietos. Ella debía encargarse de solucionar todo en casa. Corrían además los años de la Segunda Guerra Mundial, 1946, y a mi padre le había tocado lo que llamaban la bola negra en un sorteo que se hizo en México entre los jóvenes mayores de 18 años. Los elegidos quedaban obligados a cuartelarse durante un año y entrenarse como conscriptos para que en caso de requerirse los mandaran a combatir. Por suerte no sucedió así, pero llevó una vida muy severa lejos de su familia durante ese periodo que cambiaría sus ideas y marcaría su futura existencia. Pues sí, él tenía un poco más de 20 años. Hice un objeto religioso que fue de mi abuela. Sus misales, algunos objetos que tenemos todavía de ellas, un par de zapatos, tenía unos pies muy pequeños, calzaba del número 2, y acá un perfumero con su nombre grabado, polvera con monograma y peineta de coral. Y bueno, esta imagen de 1958 fue tomada ya en la casa familiar de las Lomas de Chapultepec. Aparecen ya las esposas de Alberto, Teodoro y Nicolás y sus hijos, miembros de la nueva generación. Yo soy la niña de abajo de la derecha. Y bueno, así fue como yo conocí a mi abuela. Dice, la abuela, como le gustaba que la llamáramos, nos escribió a mis hermanas y a mí varias tarjetas postales cuando viajaba al extranjero. Esta que incluyo aquí fue con motivo de mi santo, que se celebraba el 3 de noviembre. Aunque años después de su muerte, la Iglesia Católica decidió que Santa Silvia no era tan santa y la retiró de su santoral, junto con algunos otros expulsados. Es un texto muy cálido en el que me llama señorita. Yo tenía 8 años y recibirla por correo postal fue muy emocionante, todavía lo recuerdo. Le gustaba jugar con sus nietos, con las niñas en particular. Una vez que me quedé yo sola a dormir en su casa, me ayudó a hacer una cuna para el niño Jesús de la Rosca de Reyes, con la caja de un perfume. Nos compartía sabrosos caramelos que guardaba escondidos porque era diabética. Siempre tuvo problemas con su peso, solo para la boda logró adelgazar. Nos organizaba rifas de objetos que tenía dentro de muchas cajas pequeñas en un cajón de su cómodo. Mi hermana Laura recuerda que ella una vez se ganó una bolsita hecha de cadenas de metal que todavía conserva. La abuela recitaba al mismo tiempo que señalaba a cada uno de los participantes. Una de dola, de tela, canela, zumbaca, tabaca, de vira, virón. Cuéntalas bien que las 11 son en la iglesia de la Concepción, como hacemos con Detín Marín de Dope. Arriba la vemos a mediados de la década de los 60 en un retrato tomado pocos años antes de su muerte. Ahí viene a mi memoria, en casa, sentada en el sillón rojo de la sala, amable y apacible, aunque estuviera inmersa en la bulla infantil armada por sus numerosos nietos. Paz se llamaba
Yo tenía 12 años cuando nos dejó. Y ya aquí nada más son la identificación de las fotografías, los agradecimientos y el colofón con ese biotipo. Este ya es el cianotipo que veían de las guardas iniciales. Ahora sí ya vuelto este color cian. Y la contraportada. Te comento, Silvia, los comentarios de aquí del chat. Está con nosotros una poeta puertorriqueña, ahora residente en Miami, y pone Madeleine Millán este comentario para ti. Dice, gracias por tu presentación, tu obra me gustó muchísimo, cómo la conseguimos en México o Guadalajara. Me gustó que explicaras cómo se logra una foto en 6 segundos, el movimiento, que explicaras también la presentación, la preparación de la escena. Creo que muchas presentaciones podrían considerar mostrar la práctica de cómo se hacen diferentes tipos de libros. Ofrezco, mira, es una invitación para ti. Ofrezco Casa Pilar, que es una residencia de escritores y artistas en Chapala, para que asistas uno y nos des talleres que puedan ser filmados. Me gustó mucho el trabajo. Y de Laura González, por ejemplo, la poeta, a mí me gustaría aprender a revelar también en un cuarto oscuro. Así que, bueno, también una invitación para Chapala. Y también, ya veía aquí un comentario de nuestro compañero argentino, que hizo hace un momento, donde nos comentaba que él también está haciendo trabajos de esta manera en Argentina. Isaura Lizarra nos dice, maestra Silvia González, muy interesante tu masterclass, eres una artista de lente y gracias por compartir tu maravillosa obra. Felicidades, te saludan desde Culiacán, Sinaloa. Y bueno, muchísimos comentarios. Sí. Gracias por todos sus comentarios. Ellos ya te los haremos llegar, le pediremos a León Reynoso que nos haga favor de guardar este chat. Así. Sí, para que tú puedas leerlos. Adolfo Chávez dice, una charla interesante y constructiva que invita a crear fotolibros, documentar, socializar el gusto por la fotografía y el arte. Excelente relación imagen-texto, texto-imagen. Y bueno, por ahí van los comentarios, Silvia. Estamos ya casi a punto de cerrar nuestra transmisión. Ha sido un gran cierre para nuestro seminario, contar también con esta recapitulación histórica que también hacía falta que abordáramos aquí en el seminario, en el encuentro de Miradas al Fotolibro. Bueno, y siguen los mensajes. Saludos desde Guanajuato. ¿Hay algo con lo que tú quisieras cerrar, Silvia? ¿Algún tema que se nos haya quedado todavía pendiente? Aunque bueno, podríamos seguir platicando mucho más. ¿Algo con lo que tú quisieras dar cierre a esta charla? No, pues nada más agradecerles a Miradas al Fotolibro, a la Universidad de San Luis Potosí, pues su gentileza, ¿no?, para recibirme esta tarde. Para mí ha sido un gusto compartir el trabajo con ustedes y, como les dije antes, les voy a hacer llegar una serie de ligas y materiales para que puedan consultar estas obras, ¿no? Les digo, mi trabajo lo pueden ver en Fotografía Silvia González de León en Facebook. Y alguien ya compartió que inclusive las ligas de las librerías, donde está todavía tu trabajo a la venta y se pueden conseguir los... Perfecto. Sí, me dará mucho gusto que lo tengan, porque además, les digo, es muy económico, es un libro pequeño, pero está muy, muy bien hecho. Silvia, y bueno, tú nos vas a dar estas ligas en donde viene toda la información ampliada de lo que nos has compartido, y nosotros a su vez también te haremos llegar algún ejercicio, algún comentario de lo que tú has hecho esta tarde. ¿Cuál es la propuesta que nos vas a dejar como tarea? Ah, pues sí, a los participantes en el seminario, está fácil, ¿eh? Ustedes van a buscar un fotolibro que les interese, lo pueden hacer en la red y
van a sacar la ficha bibliográfica completa, ¿no? Con todos los datos que hay sobre ese libro, o sea, desde autor, el fotógrafo, el diseñador, todos los datos que tenga de personas que elaboraron, que colaboraron para la elaboración de ese fotolibro, la editorial, el año de publicación. A veces también ponen cuántas fotos, si son en blanco y negro, si son en color, todos los datos que puedan obtener sobre ese libro, hacen la ficha, y también en 5 líneas en total, incluyendo la ficha, ponen un comentario sobre ese fotolibro, por qué les interesó. Entonces, de esta manera, pues se pueden juntar todos esos hallazgos de ustedes y van a tener muchas ligas, ¿no? O sea, también pongan la liga, se me olvidó decirle, ¿no? La liga para que los demás compañeros puedan también consultarlas, ¿no? Eso sería todo. Y ampliar de esta manera, ¿no?, nuestras lecturas, nuestra mirada. Interesante propuesta, Silvia, y ya te haremos llegar los resultados. Nosotros nos comunicaremos con ustedes, compañeros vía electrónica, para recordarles los pormenores. Silvia, voy a compartir pantalla y, bueno, voy también a hacer de manera digital la entrega de este reconocimiento que te entrega Miradas al Fotolibro en vinculación con la Coordinación Académica en Arte, el Programa de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Este reconocimiento a tu nombre por habernos impartido esta masterclass. Esto no es un fotolibro, realizada hoy 12 de octubre en el marco del segundo encuentro Miradas al Fotolibro 2021. Te lo enviaremos desde aquí, desde San Luis Potosí. San Luis Potosí, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por compartirnos de tu trayectoria y esta mirada amplísima. Seguiremos nosotros con las actividades aquí en el encuentro. Quiero decirles a todos esto, y es importante, Silvia, que se los cuente, que Silvia estuvo desde la primer masterclass con nosotros. Ella estuvo siempre acompañándonos, escuchando todas las ponencias de las demás participantes. Así que, pues, muchísimas gracias por estar siempre. Sí, pues yo aprendí mucho también, ¿no? Porque conocí el trabajo de algunas de las otras expositoras, pero de otras no, pero lo conocía, ¿no? Y me interesaba también ver cómo presentaban el trabajo y pues sí, me interesa también aprender, ¿no? Seguir aprendiendo, nunca es tarde para seguir. Mira, antes de irnos, te leo esta pregunta de Iris Ronson, dice, a ver si pudieras responderla, dice, además de por supuesto darte las gracias, dice, mi pregunta es referente a cómo saber cómo hacer dialogar las imágenes, para poder dar un hilo de la lectura. En lo personal, a veces me cuesta trabajo poder ordenar mis fotografías de forma que tengan una línea o tema sin hacer saltos muy bruscos. Así que, ¿qué sugerencia para la compañera y, bueno, para todos nosotros? Sí, bueno, creo que eran 2 preguntas en una, ¿no? Una, ¿cómo hacer que las imágenes dialoguen con un texto, ¿no? Bueno, en mi caso, en la espera, pues yo iba leyendo los textos y pensaba, pues, qué me evocaba esa imagen que mi amiga Laura González Ura estaba narrando, bueno, escribiendo, ¿no? Y pues salió así muy espontáneamente, ¿no? No me costó realmente trabajo, ¿no? Y para hacer la narración, pues sí es difícil, pero pues siempre se puede pedir ayuda a alguien que tenga más experiencia, ¿no? De cómo armar una secuencia, ¿no? Y esa es precisamente una de las finalidades, ¿no?, muy importantes del fotolibro. Uno no tiene por qué saberlo todo, puede siempre consultar y sobre todo ver muchos fotolibros, ¿no? O sea, es como ver mucha fotografía, ¿no? Pero acuérdense, una fotografía suelta nada más describe, ¿no? Y un fotolibro cuenta, ¿no? Narra.
Entonces, es importante narrar, saber narrar, pero no es fácil. Yo creo que hay que ver mucho trabajo de otras personas, ¿no? Y pueden optar pues, por una narración lineal, pero también pueden hacer experimentos como se hacen ahora en el fotolibro contemporáneo. Pues muchísimas gracias, Silvia, por tu respuesta, por tu presencia. Y a todos ustedes les recordamos que sí, ciertamente el día de hoy ha concluido con esta magnífica charla el seminario, pero no, todavía no ha concluido el encuentro. Las actividades siguen y el día de mañana tendremos la oportunidad de conocer el trabajo autoral de una artista potosina y posteriormente el jueves vamos a tener un panel con diferentes autores que están incluidos en la muestra Miradas 2. 2.0. También continuamos con el laboratorio y ya veremos lo que el 22 también traerá en Miradas al Fotolibro. Así es que sigan al pendiente de nuestras redes sociales, de las cartas electrónicas, de los mensajes electrónicos que les hacemos llegar y sigan participando junto con nosotros y haciendo posible esta actividad, celebrando esta semana, Silvia, ¿sabes? El jueves, el 14 de octubre, celebramos el Día Mundial del Fotolibro. Así es que creo que es una fecha también importante para ti, dado todo esto que has entregado en días, en años, en amor y en pasión en los fotolibros. Ah, pues felicidades anticipadas a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos seguimos encontrando en línea y que pasen buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy linda noche. Muchísimas gracias. Hello. Gracias. Gracias.